noches, ¿cómo están? Estoy muy contento de que estén acá. Otra noche del show de George Harry, en donde, bueno, nosotros lo que hacemos es simplemente tratar de reírnos de nuestras miserias. Porque si no nos reímos nosotros, ¿quién? O sea, imagínate tú. Uno tiene que reírse de uno mismo. La gente me dice, Harry, ¿te burlas de la asociación de venezolana? No. Trato de reírme de nuestra miseria. Ahora no hay gasolina, imagínate tú. Y la gente que yo, Harry, no hay gasolina. ¿Y qué quieres que haga? Yo lo que te puedo llevar un rollo de papel toalé, porque ¿qué más? ¿Qué quieres que te... un bidón de gasolina ahorita que voy? Yo ahorita voy al Día de las Madres. Esperemos que haya para subir de La Guaira a Caracas, porque uno empieza a preguntarse todo eso. Igual, no sé, serán rumores, no sé cómo está la cosa, pero dicen ahora que parece que no hay gasolina. No hay, ¿no? La vaina está mala. Esta semana experimentamos algunos cambios. Tuvimos que actualizar el teléfono. La gente que tenga iPhone, ¿verdad? Sufrimos ese eso fue horrible, porque cada vez que el sistema operativo nos dice que tenemos que actualizar esta vaina, uno siente temor. ¿Cuántas horas será esa? Sin teléfono. ¿Y si me llega un mensaje? ¿Y si tengo un WhatsApp? ¿Y si pasa una vaina en el Twitter? ¿Y si cae el gobierno y no me entero? O sea, uno entra en pánico con la vaina del celular. Uno va al baño y uno va con el celular. Uno, de verdad, uno tiene una ansiedad con el celular. Yo duermo con el celular al lado. Antes uno se levantaba en los 90, por decirte. Uno se levantaba, sonaba el despertador, que era un despertador que uno compraba con pila. Con una vaina de pila o una vaina de cuerda, pero los de cuerda ya eran viejos. Era una vaina de pila. Entonces uno se acostaba, sonaba, pi, 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 y uno se levantaba. 6 de la mañana y uno se levantaba a una vida. Uno agarraba y se iba al baño, se bañaba, se cepillaba, y desayunaba y se iba. Y no había más nada, no había más nada. Ahora uno se levanta, suena una música del celular. Quiero vivir. Quiero, que es la de moda. Quiero gozar. 6 de la mañana, lo que te provoca es no quieres vivir, no quieres gozar ni quieres reír. A esa hora de la mañana tú no quieres hacer nada de eso, lo que hace el señor. Quiero ver. Entonces tú agarras, apagas el celular y te quedas en la cama viendo quién te escribió anoche, qué pusieron en Twitter y averiguando la vida ajena a la gente a esa hora de la mañana. ¿Quién coño dio like en el Facebook una foto tuya? Ay, mira, dio like. Y esta bichita que dijo que el otro día te estaba gordo. Y así empiezas un rato a meditar sobre todo lo que pusieron en las redes sociales en ese momento. No, el teléfono de la casa de nosotros estaba en la sala. Y si eras una gente pudiente, tenías uno en la sala, tenías uno en el cuarto matrimonial y tenías uno en la cocina, pues, porque eras un tipo tecnológico. Tu familia es tecnológica. Pero como mi casa no era tecnológico, teníamos un teléfono gris y hueputamente pesado en la sala. Encima de una mesita de vidrio de ratán. ¿Por qué la gente de clase media en los 90 le dio por comprar ratán? Es una pregunta que yo me hago hoy día. Naina papabosa, un mueble de... O sea, como si uno fuera indio, una vaina amarrada, unos palos con unos vidrios. Y mi mamá amaba el ratán, pero una vaina que daba la vida por el ratán. Yo, Harry, de ratán. Y una vaina que sonaba ñi, 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 cuando uno se sentaba. Porque de bola es una vaina que eran unos palos unidos con una vaina, unas cintas, y esa vaina después le echaban barniz. Y eso fue una moda, una vaina enloquecida. La gente daba el culo por una mesa de ratán. Voy a comprar mi mesa de ratán, se me dio mi vaina, se me dio, gracias a Dios. Una vaina horrible. En mi casa, toda vaina era de ratán. Toda la sala completa era de ratán, toda. Entonces era la mesa de comedor, todo el recibo y una mesita que tenía toda gente de clase media, tenía esa misma mesa. La mesita con un vidrio bajo que habían dos guías telefónicas, páginas blancas y páginas amarillas. Que tú destinabas a obtener un bolígrafo ahí hasta gastarle la tinta dándole rayitas a la huevonada del libro ese. Desarrollando huevonada. Siempre uno marcaba el restaurante chino. Yo, Harry, vamos a pedir comida china. Y uno sentía eso era Disneylandia en domingo. Y vamos a pedir comida china. Y uno salía corriendo. Yo sé cuál restaurante. Y iba uno, buscaba la guía amarilla y abría en donde uno ya había rayado bastante restaurante chino. Restaurante, y uno le había hecho el círculo. Uno tenía dentro, o sea, en esa mesita también había un pañito que era redondo, que era donde se posaba el teléfono. Y uno le decía, mamá, quita ese pañito que el teléfono se rueda. No me quites el pañito que me rayas el vidrio.
No, pero qué vaina, vale. Con ese pañito. Y entonces el teléfono danzaba, porque si uno lo jalaba, esa vaina danzaba. Danzaba en ese cuadrito de ese vidrio. Además de eso, era un teléfono que tenía un cable circular. Era un cable espiral. Ese cable ya no era espiral. Era un moñongo. Una vaina que cada vez que uno iba a agarrar el teléfono, la vaina, ¡aló! ¡Aló! Y el teléfono saltaba y se daba coñazo contra el vidrio. Porque de bola, esa vaina estaba enrollada porque uno hablaba la huevona pareja y uno se enrollaba. Y uno estaba echando, y dígame yo, echando un cuento, 3 días echando un cuento y uno enrollado. De un lado y del otro, un raro no se enrollaba. Y entonces decía, coño, ya espérate un momento, que estoy vuelto un culo, ya espérate un momento, que el teléfono me está matando. ¿Qué te pasa, Harry? Un momento. Y uno agarraba el teléfono y agarraba el auricular y decía, 3 días dando vueltas esa vaina. Ese era el único teléfono que había en mi casa, el único. Esa vaina sonaba y uno sentía como una alegría por dentro. En cierto momento, había momentos en donde nadie quería agarrar esa vaina. Entonces tu mamá decía, no estoy. Mamá, ¿por qué te estás negando? No sabes quién es. No estoy para que sea. Entonces uno tenía que aprender, ¿aló? A doctor Fernández. Sí. Y tu mamá, no, ella. Entonces tu mamá sabe que se está bañando. Y que la llame después de que va. O sea, que después de que baña, va a dormir. Ah, ella no va a poder hablar porque ya después que se baña se duerme. Ella, y el doctor, ah, pero ella está en la casa. Sí, ya está aquí. No, o sea, no la estoy viendo, pero ella se está bañando. O sea, sonando la recadera fuerte, ella está cantando allá adentro. No, yo le digo igual, es que el recado. Entonces, a un momentico, busco un bolígrafo y tu mamá, coño, pero qué vaina, este carajito no sabe decir qué punto, se acabó. Uno, esos eran los días que uno no quería tener el teléfono, que la gente se negaba. Nadie sabía quién te llamaba, no había detector de llamada. Nada, eso ahí no sonaba rey. Uno decía, ¿será que atiendo? ¿Será que no? ¿Será que sí? Uno le costaba mentir, en esa época era otra cosa. El teléfono, por supuesto, llegaba carísimo. En esa época el teléfono era un servicio de lujo. La gente no podía instalarse a hablar por teléfono. Ahora es que todo el mundo tiene una vaina que es ilimitado. Mensaje ilimitado, texto ilimitado, llamadas internacionales ilimitadas, llamadas nacionales ilimitadas. O sea, es para que te, no joda, para que no tengas vida. Habla por esta verga todo el día, si te da la gana. No tienes vida, no haces más. Y hay gente que está todo el día, ¿tú ves que hay gente en el gimnasio? Sí, aquí estoy, bueno, echándole bola al gimnasio. Aquí, no, media hora ya llego, y uno al lado y que, mi amor, tranca esa vaina, deja vivir. Hay gente que hace mercado, no, las lechugas, siempre lo mismo, no, todo horrible. El gobierno va a caer, mi amor, yo te lo estoy diciendo, te lo digo desde Miami, te lo digo. Hay gente que está todo el día en esta vaina, todo el día. Tú ves que están hablando en una mesa cuatro y están, y uno es víctima de esa vaina. En la época de uno, cuando uno carajito, yo me acuerdo que el teléfono salía carísimo y siempre habían llamadas internacionales que uno, tu mamá decía, ¿quién llamó a Japón? Y uno, Dios mío, ¿quién habrá sido? Porque yo no tengo ni puta idea cómo carajo se marca para allá. Entonces tu mamá, ¿quién llamó a Japón? No sé. Entonces siempre había una llamada loca. ¿Quién llamó a Ucrania? ¿Qué es eso? Para empezar, ¿qué coño es Ucrania? Porque uno a esa edad, a los 10 años, Ucrania, no. Eso es Margarita. Tengo que ver con nosotros, Margarita, con, no sé, los Roques. O sea, uno, llamadas internacionales locas, entonces tu mamá, cansada del abuso de los vecinos o de los amigos de la casa, porque además eran llamadas a Margaritas por 29 minutos, y eso era carísimo. Llamadas al interior del país por 32 minutos, vainas carísimas, entonces salía en detalle la vaina. Tu mamá un día llegaba y decía, se acabó la huevonada, y llegaba con un candado. Primero fue un candado, un vil candado a una vaina que era un teléfono que uno le echaba bola horas marcando esa vaina. Dígame cuando está ocupado, uno el dedo lo flaco lo tenía, uno el dedo consumido el dedo lo tenía, porque era otra vez, está ocupado. O sea, y dígame cuando tu mamá un día llegaba y decía, se acabó la huevonada, candado en el teléfono, uno sentía morir, uno... Y ahora, si hay una emergencia, si hay una emergencia, te jodiste. Pero, mamá, si hay una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Baja donde la conserje y dice que haga una llamada, que te preste una llamada. Uno, mal, uno grave, porque ya uno se le acababa la huevonada de la habladera por teléfono.
como Venezuela no se rinde, porque uno no se rinde nunca, se creó una vaina que era burlar el candado con una vaina que era... Y uno llamaba... 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. 9, 8, 7. 9, 8, 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 7. Así uno llamaba y caía en otra casa. Pero como uno es confianzudo, uno no tiene pena de nada. ¿Aló? Por favor, con Ricardo. ¿Quién es Ricardo? ¿Esa es la casa de Ricardo? No. Ah, mire, señora, en mi casa hay candado. La mujer, ajá. Mire, señor, usted me podría hacer el favor de llamar a Ricardo. Si no es mucho abuso. Y decirle a Ricardo que me llame. Y ella llamaba. Y Ricardo, a los 10 minutos, chamo, ¿quién me llamó? Una amiga. Amiga de la casa. Uno siempre llamaba y caía esa... Bueno, uno tenía carta, confesó. A mí me pasó que yo llamé a esa casa en una segunda oportunidad y no era la señora. Y yo, ¿aló? ¿Por favor con Ricardo? No, aquí no vive ningún Ricardo. ¿Y la señora de la casa? Ella está regando las matas. Ay, dígale a la señora de la casa que el muchacho que tiene que andar en el teléfono que llame a Ricardo, por favor. Porque uno es así de atrevido. Y la señora es que... Ah, bueno, yo le dejo dicho. Y él, a la media hora, Ricardo, ¿aló? Chao, me llamó otra señora. Porque uno hace, un venezolano se rinde, uno no se va a dejar por un candado. El teléfono salía sustancialmente bajo, la verdad que bajaba bastante los niveles, pero uno aprendía a hacerle el truco a la vaina, uno aprendía a hacerle el truco. Después pusieron una vaina que se instalaba en la pared, que era una vaina que le ponían una llave que es que cortaba la vaina a los 3 minutos, para que tú te aburrieses. Entonces uno estaba hablando, no, sí, parece que mañana tú que vamos para la playa, y después, plan. Entonces tú antes ya decías, mira, se va a cortar. Si se corta, te vuelvo a llamar. Hasta el infinito. Uno era tan arrecho que uno... Media hora hablando así hasta el infinito. Una vaina que se cortaba los 3 minutos, ¡pa! Y volvió uno a llamar. Dejen vivir. Ya esa vaina se acabó. Ya esa ilusión bonita se acabó. Los niños ahora, los 9 años, te dicen, mamá, dame un iPhone. Un iPhone 5S. Y la mamá se lo compra. La cara dice, toma, mi amor, 9 años. Uno a los 9 años no tiene ni puta idea. Uno, si había una computadora, porque esta vaina ya no es un teléfono, esta vaina es una computadora viva. Si había una computadora en la casa, era una computadora que estaba en la sala. Como antes ponían las neveras, que antes las neveras bonitas estaban en la sala para que la gente la viera. Uno entraba por una casa y uno veía el televisor en una nevera. Y siempre la decoraban con un trapo arriba. Para que fuera una nevera vestida. No una nevera así cualquiera, una nevera vestida. Con una foto y una vaina de decoración. Y uno, ah, bien bonita la nevera. Sí, la abuela la compró y la puso. ¿Y por qué no la pusieron en la cocina? Porque ¿para qué poner en la cocina perder la belleza la nevera? Así hacían con el televisor y con la computadora. Cuando llegó esa primera computadora a la casa, eso estaba en la sala. En la sala a la vista de todo el mundo. Y todo el mundo, mira, computadora nueva de paquete. Y uno sentaba a jugar horas en esa vaina, pero una vaina que era como compartida. Ahora los carajitos se sientan en su vaina, tú lo ves en el automercado, lleva un iPad más grande que el papá, más grande que ellos mismos, y eso están... No saben hablar, no saben decir un coño, no saben decir su nombre, y están... Y papá, ¿cómo se hace eso? Y que dice, sa, sa, sa. Y hace así, ¿eh? O sea, huevón.